hoy nos vamos a dar un banquete con la palabra del Señor. Abra su Biblia, vamos. La Biblia en Mateo capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 40 al 46. Mateo capítulo 21, versículo 40 al 46. Luego pasamos al capítulo 22, desde el 1 al 14. La lectura es en labios del pastor anciano José David, y la lectura comienza así. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. En este momento te pido que bendigas a nuestro hermano pastor Juan Luque. Dale sabiduría y entendimiento en las sagradas escrituras. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga al cielito. Que Dios bendiga al cielote también. Tenemos aquí el cielito, pero full. Que Dios me lo bendiga. Todavía nos faltan algunos pastores, así que los que todavía no han llegado, vénganse corriendo, porque hoy es viernes, viernes de bendición. Ok, aquí estamos ya ubicados en la primera enseñanza del día de hoy. Y estamos en el libro de San Mateo, capítulo 21. Aquí conseguimos la historia, o sea, la parábola, lo que el Señor Jesucristo enseñaba acerca de un padre de familia. ¿Quién creen ustedes que es ese padre de familia? Nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando de un padre de familia que hizo una viña, sembró una viña, la puso bien bonita, le puso torres, le puso todo, la adornó bien bonita y la arrendó. La arrendó a una gente que se quedaran para que la cuidaran, pero esa gente tenían que rendir cuenta. Hay veces que la gente piensa que él puede hacer lo que le da la gana aquí en la tierra. No, no puede ser y no es así. Cada uno de nosotros tenemos que un día rendir cuenta ante el Todopoderoso. Este padre de familia, él se fue, pero él no descuidó lo que había dejado. Él estaba pendiente de su viña. ¿Estará Dios pendiente de nosotros o no estará? Amén. Claro, él está en el cielo, pero él está pendiente de cada uno de nosotros. Usted, amigo, amiga, que quizá dirá: no, Dios no me toma en cuenta. Pues sí, porque Dios lo puso aquí en esta tierra para que un día rindiera cuentas. Un día usted, amigo o amiga, tiene que rendirle cuenta al Señor, al Todopoderoso. Y dice aquí la Biblia que ese padre de familia, ¿qué pasó? Le mandó una gente para que, los primeros embajadores, para que pidieran cuenta. ¿Qué hicieron con ellos? Los mataron. Los aporrearon, le hicieron de todo. Vinieron la segunda embajada y también le hicieron lo mismo. Y entonces aquel padre de familia llega y les manda ¿a quién? A su propio hijo. Que dijo: bueno, por lo menos a mi hijo lo van a respetar.
Seguro que no le van a hacer lo que le hicieron a los que ya envié. Amén. Pues aquí dice la Biblia lo contrario, dice la Biblia bien claro. Dice que, tomando el verso 39, dice, tomándole echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora, es importante, ¿de quién está hablando aquí? Yo me incluyo ahí, pero especialmente aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le mandó gente para que les hablara, para ver qué fruto estaban dando. Hermanos, algunos murieron, los torturaron, le hicieron cantidad de cosas. Dios envió a su propio hijo. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo mataron. Y dice la Biblia, lo sacaron fuera de la viña. Fíjese que usted se pone a ver, a Jesús lo crucificaron fuera en un cerro que había allá. No está dentro de la ciudad. Ahí lo pusieron, fue afuera donde lo crucificaron. Y dice el verso 40, que es donde me corresponde. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Es la pregunta que el Señor le hace. ¿Qué hará el padre de familia con aquellos labradores malvados? Dice la Biblia que le dijeron o le contestaron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Gloria. Hermanos queridos, llegará el tiempo cuando el Señor Jesucristo tendrá que castigar, o nuestro Padre Celestial tendrá que castigar a los que rechazaron la misericordia del Señor. Hoy el Señor Jesucristo, mi amigo, mi amiga, se te presenta como un amigo. Amén. Se te presenta para ayudarte. Te habla de diferentes maneras. Pero llegará un tiempo que todo aquel que haya rechazado la misericordia de Dios a través de Jesucristo, pues lamentable, no es culpa de Dios que esas personas tengan que ser castigados, y van a ser castigados. Porque la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que será lanzado al lago de fuego eterno. Hay castigo para todos aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Hoy día parece que no pasa nada. Usted rechaza a Jesucristo y no pasa nada. Nadie lo va a matar. Nadie le va a poner un cuchillo en la garganta para que reconozca a Jesucristo. No. Nosotros aquí lo que hacemos es hablarles la palabra. Y al final los entregamos a todos al Señor. Amén. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Usted tiene la libertad de despreciarlo o aceptarlo. Pero un día, cuando usted tenga que presentarse, o que tengamos nosotros que presentarnos ante el Señor, entonces no va a haber las palabritas bonitas que hoy el Señor Jesucristo las dice. Vení benditos de mi Padre. Hoy el Señor llama, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En aquel día no se oirá esa palabra, sino que el Señor le dirá, apartaos de mí, malditos obradores de maldad. ¿Usted cree, amigo, que se va a quedar sin castigo por haber despreciado a Jesucristo, haberlo rechazado? ¿Usted cree que se va a escapar? Usted se puede escapar de los jueces de aquí, de la tierra, que puede ser que se vendan o algo parecido, pero delante del Señor no va a haber eso. Quien haga lo malo, quien hizo lo malo, tendrá que pagar.
tendrá que pagar. ¿Qué va a hacer? Lo va a tratar sin misericordia, porque el Señor nos ha dado más de 2000 años mostrándonos su misericordia para que nosotros nos refugiemos en Él. Si mañana el Señor tenga que hacer justicia contigo, mi amigo, mi amiga, pues es así, porque el pecado es muerte, pero Jesucristo es vida. Por eso nosotros no nos cansamos de decirle desde aquí, de este matutino, de los cultos, de las campañas, que hay que escapar, hay que escapar. Y ellos le dijeron, bueno, cuando Él venga, mire, los va a destruir sin misericordia. Y dice, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El 42 dice, Jesús le dijo, nunca leíste en la escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hermanos queridos, la piedra que desecharon los edificadores está en varias partes de la Biblia, pero entre eso está en el Salmo 118, versículo 22. Dice lo mismo que dice aquí. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Si usted, amigo o amiga, ha despreciado a Jesucristo, pues un día usted tiene que pagar por eso. Yo le recomiendo y le recomendamos desde aquí de los matutinos que se refugie en Jesucristo. Y es ahora, no es mañana, es hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Usted no sabe cuándo le toca partir de esta tierra y tenga que rendir cuenta delante del Señor. Aproveche la misericordia del Señor hoy, porque mañana se acaba la misericordia, porque llegó el momento del juicio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, continuamos con esta enseñanza. La Biblia dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que lo que venimos comentando y lo que viene hablando el pastor Juan es referente al rechazo que esta gente le hizo al Señor. Y si usted también en este tiempo rechaza al Señor Jesucristo, un día usted también va a ser juzgado y no va a ser fácil para usted. Hoy la misericordia de Dios está extendida para la vida del creyente, para la vida de los seres humanos, para que ellos reflexionen y busquen a Dios. Pero va a llegar el momento en que el asunto va a cambiar. Ya el Señor Jesucristo no viene con misericordia, sino que viene con un juicio abrasador sobre la tierra. Y aquel que le fue desobediente, aquel que le dio la espalda, va a tener que pasar por una horrenda expectación de juicio. Así que hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo propicio donde usted puede arreglar su situación espiritual. El verso 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El Señor Jesucristo vino a su gente, vino a los judíos, vino a predicarles, a hablarles del reino de Dios. El Señor mandó a sus discípulos que por camino de samaritanos y gentiles no anduvieran, sino que fueran a la casa descarriada de la tierra de Israel, a los israelitas, pero ellos rechazaron totalmente el mensaje de Dios. Por lo tanto, ese mensaje nos llegó a nosotros por misericordia, por misericordia. Le damos gracias a Dios. Tampoco nos metemos con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es escogido por Dios, pero
gracias al rechazo que ellos le dieron al Señor, hoy nosotros nos ha llegado la salvación. Así también a usted, mi amigo y mi hermano y todo el que me está escuchando, el Señor quiere que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor no puede dejar que su viña se quede así nada más. Esa tiene que funcionar con uno, con otro. Si uno deja de hacer el trabajo, ya el Señor tiene otro listo para ponerlo en lugar de nosotros. Así que la gente no puede creer que es autosuficiente y que Él es el único que puede hacer el trabajo. No, si nosotros no estamos aquí, el Señor pone a otro, porque el Señor trabaja así. Nadie es suficiente para hacer las cosas. El Señor siempre tiene a alguien preparado. Así que lo importante aquí es dar rendimiento, dar fruto en el nombre del Señor. Siempre hay que estar dando fruto. Siempre tenemos que estar dando fruto. Y esa es la enseñanza que nosotros venimos escuchando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Aquí hay un problema serio, porque hay gente que creen que pueden vencer a Jesucristo, hay gente que creen que pueden luchar contra la voluntad de Cristo. Había uno que trató de luchar en contra del Señor Jesucristo hasta que el Señor Jesucristo lo detuvo camino a Damasco, lo detuvo el Señor, y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Tú estás peleando es conmigo, no es con esa gente. Deja a esa gente tranquila. Esa gente me está sirviendo a mí. Esa gente está guardando mi palabra. Esa gente está predicando el evangelio. No te metas con ellos, porque ellos son míos, ellos me pertenecen. Cuando tú peleas, peleas es conmigo. Así que puede ser quebrantado. No te metas con esa gente. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Oye, esto es terrible. Esto es el juicio de Dios que vendrá sobre todo soberbio, sobre todo altivo. Por eso es que la Biblia dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los que dicen ser fuertes. Así que con el Señor no se puede jugar. El Señor está dando tiempo de que usted arregle su situación espiritual. Si usted no lo hace, entonces tendrá que pasar por la horrenda expectación de juicio. Esa piedra que representa a Jesucristo, bueno, va a desmenuzar a muchos que se rebelaron contra Él. Hoy hay misericordia, aprovéchela. Hoy hay la gracia de Dios, aprovéchela en el nombre del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria a Dios. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué linda palabra el Señor nos está regalando, porque al nosotros leer esta historia acerca, esta parábola que el Señor Jesucristo dejó con referencia a los labradores malvados, nosotros entendemos el propósito de dicha parábola. Acá mismo está desglosada, y él estaba hablando con algunos principales de la sinagoga, algunos fariseos que estaban reunidos, y escuchando la exposición de nuestro amado director, encontramos que resalta la palabra: dará aquella persona la viña que dé el fruto a su tiempo, que le pueda entregar el fruto al dueño de la viña a su tiempo. Es que Dios demanda, el Señor demanda de nosotros fruto a su tiempo. Y luego explicaba a nuestro amado pastor anciano también acerca de esto, del fruto, gente que produzca los frutos. Resalta aquí que será entregada gente que produzca los frutos. Si a usted se le entregó algo y no produce el fruto necesario, bueno, usted se va a constituir en uno de estos, un labrador malvado. ¿Qué es un labrador malvado? Aquel que se le entrega la viña y no produce. Y si produce, es con fines de lucro para él, no para aquel quien le entregó la viña. Ahora, cuando Jesucristo habla esto, comienza a explicar, comienza a desarrollar esta parábola, dice que
La gente, los que estaban allí oyendo, dice, y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, los principales sacerdotes y los fariseos, escuchando la palabra del Señor, escuchando la parábola que el Señor estaba dando. Y dice que ellos, estando allí los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron. Tome nota de esta palabra. Dice que entendieron que hablaba de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En este momento se les abre a ellos el entendimiento y ellos entienden que esta parábola estaba relacionada con ellos. Pero aquí es donde quiero enseñar algo muy importante, lo que dice el versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Dos cosas quiero enseñar. Número uno, ¿qué hace usted cuando oye la palabra del Señor y la entiende? ¿Es de aquellos que se pone a criticar, a murmurar, o es de aquellos que dicen, verdaderamente Dios está hablando a mi corazón? Dice el versículo sagrado, y oyendo la parábola, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Es que de usted hoy estamos hablando, usted que se está comportando de una manera no apropiada, por usted estamos en este lugar. Usted que está haciendo un buen trabajo, bueno, le estamos animando para que continúe haciendo el trabajo. El propósito de la palabra de Dios es para instruir, para animar, para redarguir, para corregir. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos cuando la palabra nos confronta? Cuando la palabra llega y dice, verdaderamente esto es para mí. Dios está hablando a mi corazón. Hoy Dios me está hablando para que yo deje de hacer lo malo y me arrepiente y deje de ser un pecador deliberadamente y pase al arrepentimiento de mi vida, para que yo deje de hacer lo malo. El versículo sagrado dice que ellos oyendo esto entendieron, pero en vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Dice, buscaban cómo echarle mano, buscaban cómo matarle, buscaban cómo apedrearle, versículo 46, pero temían al pueblo. Dos cosas acá. Número uno, los fariseos entendieron, pero querían matarle, querían echarle mano. El pueblo estaba admirado de lo que el Señor hacía, pero no lo tenían como Mesías, no lo tenían como el Hijo de Dios, sino como un profeta. Y es aquí donde quiero hablar a tu corazón. ¿Cómo tiene usted al Señor Jesucristo? ¿Cómo usted se acerca al Señor Jesucristo? ¿Cree usted que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O solamente cree que quedó en la historia y que sucedió para contarlo de descendencia a descendencia? No, la Biblia nos enseña que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Hijo de Dios. Y la Biblia nos enseña que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que los fariseos trataban cómo echarle mano, buscaban cómo echarle mano, pero temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ayúdenos que nosotros no tengamos a Jesucristo solamente como alguien que marcó la historia, nada más, no, sino que lo tengamos como nuestro Salvador. Que no tengamos a Jesucristo como alguien que padeció y lo veamos como aquel que solamente llevó látigo y aquel que fue crucificado y lo tenemos nosotros como un pobrecito y lloramos y se nos salen las lágrimas al ver la parte sentimental. Y quiero llamar tu atención porque nos enfrentamos a una semana histórica donde nosotros, la iglesia, también recordamos los padecimientos de Jesucristo, pero no lo dejamos solamente en los padecimientos, no lo dejamos solamente allá, sino que creemos que Él resucitó de entre los muertos y que hoy está con nosotros y que está a la diestra de Dios Padre y que se muestra a través de su Santo Espíritu y que está en nuestro corazón. Ahora, quizás usted dice, esto es una aberración, porque como dice usted, pastor, que está a la diestra de Dios Padre y que está con ustedes, porque la Biblia lo enseña que Él es Espíritu.
espíritu, y tales adoradores que le adoramos en espíritu y en verdad anda buscando, y que se hace manifiesto a través de su Santo Espíritu. Y quizás usted dice, no, pero esto es contradictorio. Si Él está a la diestra de Dios Padre, ¿por qué está con ustedes? Porque Él lo prometió, que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí estaría Él en medio nuestro a través de la figura del Espíritu Santo. No busque a Jesucristo como nada más un profeta aquí, como lo buscaba el pueblo, sino que busque a Jesucristo como el medio de tu salvación, como aquel que tiene el poder para perdonar tus pecados, para limpiarte y para llevarte a la nueva Jerusalén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Aleluya, Dios los bendiga. Amén. Dice el capítulo 22, 1 y 2. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era la finalidad de hablarle a la gente en parábolas? Dice en Lucas 8:10, y Él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Bendito sea Dios. Entonces, para los del Señor, todos aquellos que nos hemos arrepentido, hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, esta palabra es revelada, es revelado los misterios del Señor a cada uno que tenemos la salvación en nuestras vidas. Y dice el Señor, pero aquellos, los otros, dice, se les habla por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Imagínese usted que está allá y que todavía usted está leyendo la palabra del Señor y leyéndola, pero no entiende. Y oye las predicaciones de la palabra del Señor y no entiende. Alabado sea Dios. Solamente necesitas la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo, y de que usted cambie su vida, su forma de vida, por una vida santa, agradable a Dios, en temor, en obediencia a lo que Dios manda. Bendito sea el Señor. Y dice que el reino de los cielos es semejante, bendito sea Dios, a un rey que hizo fiesta a su hijo. ¿Qué es lo primero que hacen cuando hacen una fiesta? Enviar las invitaciones. Y Dios pues envió las invitaciones del reino de los cielos para que reciban a Cristo, y todo el que reciba a Cristo volará al reino de los cielos. ¡Hey! Si permanece en santidad y en temor y en obediencia. En obediencia al Señor. Bendito sea Dios. Por eso es que el reino de los cielos es semejante a esas bodas, porque se van a celebrar las bodas en el reino de los cielos, y el Señor los está invitando a todo el mundo para que vayamos a esas bodas. Gloria al Señor. Yeah. Gloria al Señor. Estamos en Mateo capítulo 22, me toca el 3 y el 4. Dice, Jesús narra la parábola del banquete de las bodas. Dice, y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volviendo a enviar a otro siervo, diciendo, decía a los convidados: he aquí, he preparado mis comidas, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo esto dispuesto a venir a las bodas. Gloria al Señor. Vemos lo que empieza el Señor Jesucristo enseñándole allí a sus discípulos. Dice el 3, y envió a sus siervos. Envió primero, porque el Señor nunca hace nada. Primero envía las invitaciones.
Nosotros estamos esperando una venida. Nosotros estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos esperando el gran levantamiento de esta iglesia de aquí de la tierra. Pero el Señor ha convidado, el Señor ha invitado a toda la humanidad a que vengan a disfrutar a ese banquete. Solamente, amigo que me está oyendo, aquellas personas que nos oyen por las radios, aquellas personas que nos están viendo por la televisión, solamente tienes que disponer de tu vida. ¿Para qué? Para que tú puedas entrar a estas bodas. Solamente tú tienes que confesar, solamente tú tienes que dar este paso de obediencia, de asistir a estas bodas que el Señor Jesucristo está preparando. Gloria al Señor, está atendiendo todo allí. Gloria a Dios, dijo: me voy a preparar un lugar. Está preparando un lugar, está preparando un gran banquete. ¿A cuánto le gusta la fiesta? Hay mucha gente que les gusta la fiesta. Bueno, el Señor Jesucristo está preparando unas bodas para la iglesia. Dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Cuántas veces no salen a las campañas en diferentes lugares aquí en Guanare a predicar el evangelio? Gloria a Dios, en los barriecitos. Hoy todos los días se está predicando el evangelio. Todos los días sale una campaña, 48 misiones que hay aquí en Guanare, en diferentes barrios. Estamos convidando a la gente a esas bodas. Estamos llamando a la gente a que entren a esas bodas. Pero hay mucha gente que no quieren entrar. El llamado es de reflexión, de que tú reconozcas, de que tú aceptes ese llamado a entrar a las bodas del Cordero. Se predica el evangelio por los matutinos. Predica el evangelio por la radio, por todas partes, amigos, te están llamando a esas bodas. Solamente Dios quiere que asista. No tienes que llevar nada. Hay gente que dicen: bueno, si no lleva plata, lleve el regalo. Aquí usted no tiene que llevar nada de eso. Usted solamente tiene que entregar su corazón y usted podrá entrar a ese rey, a esa hermosa boda que el Señor Jesucristo ha preparado. Dice el 4: y volviendo a enviar a otro, mire lo que hace Dios. No llama solamente una, no, bueno, el que no quiera venir, que no venga. Él es insistente. Dios allí hace el llamado nuevamente. Vayan otra vez, vayan. De repente ya se desocuparon, de repente ya dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Vuelvan otra vez. ¿Qué es lo que hacen la obra evangélica Luz del Mundo aquí en Guanare? Hicimos una campaña, no se entregó nadie, pero no nos quedamos en nuestras congregaciones, no nos quedamos en nuestras misiones. Volvemos a seguir predicando el evangelio, volvemos a salir a las calles. Por eso es que la gente dice: estos evangélicos, ¿será que no se cansan? No nos cansamos, porque sigue el llamado en pies de que tienes que entrar a las bodas del Cordero. Por eso es que nosotros insistimos y insistimos hasta que llegue aquel gran día donde estará el Señor Jesucristo esperándote en esas bodas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, me corresponde el versículo 5 y el versículo 6, dice así: mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas y otros a sus negocios, y otro, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Amén. Gloria a Dios, estamos hablando la palabra del Señor, y aquí un rey convoca a una boda, a una fiesta, invita. Amén. Y dice que estos invitados, aquellos que fueron convidados a la boda, presentaron quejas, presentaron obstáculos para poder asistir a esta boda. Dice que unos se fueron a sus labranzas, otros se fueron a sus negocios. Y sin embargo, otros, dice que enfrentaron a los siervos, aquellos que fueron a llevar la buena nueva, y dice que los mataron. Amén. Hoy se está hablando también de esa palabra de Dios. Hoy se está invitando a una gran fiesta, a una boda, a algo que
no ha acontecido todavía, no hay una fiesta, no va a haber una fiesta más grande que esta, que es las bodas del Cordero de Dios. Y hoy en todos lados, en todo lugar, se está haciendo la invitación, se está invitando a ti, amigo, hermano, que me escucha, que nos oyes y que nos ve a través de la televisora, se está haciendo una invitación. El Dios Todopoderoso está arreglando una fiesta ya en el cielo y todos estamos convidados. No seamos nosotros de los que nos descuidemos, de los que nosotros vayamos a hacer otra cosa. Vamos a atender a este llamado, vamos a atender a esta invitación que Dios está haciendo al niño, al joven, al anciano, a todo que escucha esta invitación a esta gran boda. No hagamos como hicieron esta gente, que solamente ignoraron la invitación, que no le hicieron caso. No, vamos a ser obedientes, vamos a ser de los que oigamos y hacemos la voluntad de Dios, y que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Versículos 7 y 8 dice: al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Qué bueno es la palabra de Dios. Aquí había una gente que habían sido convidados, ya había un compromiso. Él aquí está llamando a los que ya se habían comprometido a asistir a las bodas. Pero dice aquí que él oyó algo, el rey dice que oyó algo que le enojó. Y qué bueno es cuando Dios, sabemos, porque este rey está representando a Dios. Qué bueno es cuando Dios oye cosas que le agradan. Qué bueno es que oiga Dios cosas de usted, amigo, amiga que nos está viendo, que le agradan. Cuando usted acepte el llamado, porque usted está comprometido con Dios. Jesucristo murió por usted para salvarlo, usted lo sabe. Ahora acepte esa invitación. Porque si tú no la aceptas, entonces el rey se va a enojar con usted. Y aquí dice que envió su ejército a destruir la ciudad y a quemarla, a matarla a esa gente. Pero es que Dios no es un Dios de destrucción, ni quema ciudades tampoco. Es que cuando usted no acepta el llamado de Dios, Dios toma su decisión. Hágale caso a Dios. Usted está invitado. Acepta el llamado de Dios. Dice el versículo 8 que envió a los siervos y les dijo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Dios quiere dignificarlo a usted a través de la muerte de Cristo. Jesucristo lo dignifica a usted. No importa la situación, la condición en la cual usted se encuentra en este momento. Jesucristo murió por usted para dignificarlo. Que Dios les bendiga. Amén. Así que Venezuela, América Latina y el mundo entero, nos preparamos para la conclusión del día de hoy. Vamos, abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 20. Vamos a leer capítulo 20, desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Allí es la conclusión del día de hoy. La lectura es en labios del pastor anciano José David. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. En este momento te pido por nuestro hermano el pastor Juan Luque, que le dé sabiduría y entendimiento para la disertación de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a la conclusión del día de hoy, de los matutinos. Estamos ubicados ya en San Juan capítulo 20.
Este capítulo habla acerca de la resurrección de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice el versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ya sabemos de un principio del capítulo, ahí vemos que la resurrección de Jesucristo sucedió tal como Él lo había dicho. Él lo había dicho que al tercer día se levantaría. Y entonces aquí estamos viendo paulatinamente, verso por verso, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Aquí dice que la noticia le llegó a Juan, a Pedro y a Juan, discípulos muy importantes, ¿no? Y ellos salieron corriendo, lo que dice la historia, lo que está escrito, salieron corriendo. Y Juan llegó y se asomó, pero no entró. Pero Pedro fue más avispado. Pedro pasó derecho, lo pasó, hermano. Dejó a Juan ahí y siguió. Y él sí se metió y vio puestos los lienzos. Pero dice que entre los lienzos no estaba el sudario, sino que estaba puesto aparte. Yo lo que puedo definir aquí es que el Señor Jesucristo es ordenado. No es como algunos de nosotros que dejamos la cobija tirada por allá, las medias por allá tiradas, los zapatos no sé dónde, nos bañamos y dejamos todo tirado, ¿no? El Señor Jesucristo es ordenado. Él arregló la cama, puso cada cosa en su lugar, puso los lienzos en un lugar y el sudario lo puso aparte, enrolladito. Hermano, y usted dirá, ¿y cómo lo enrolló? Pues sencillamente, él había resucitado, porque ¿cómo va a enrollar una cosa si no tiene vida y está muerto? Él resucitó, que es la importancia de hoy. Jesucristo no está muerto, está vivo. Se levantó y arregló su camita, arregló cada cosa en su lugar y tranquilamente llegó Pedro y vio los lienzos y vio el sudario, lo que se utiliza o él utilizaba en la cabeza. Hermanos queridos, ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice el verso 8. Entonces entró también el otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? Juan, el discípulo amado. Yo no sé, los Juanes son medio tonticos, pero yo nací un poco avispadito. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ya Pedro ya había descubierto la bendición. Ahora llega Juan, el otro discípulo, el discípulo amado. Hermano, hay veces que nosotros dejamos que los demás nos pasen por un lado y nosotros nos quedamos así esperando. Hay creyentes, parece mentira, pero hay creyentes que ven pues este nuevo creyente y ya me pasó. Este nuevo creyente mire, ya es pastor de congregación y yo tengo 20 años y todavía estoy esperando. Oye, y este predica tremendo, mire cómo saca palabra. Y es de ayer. Y yo, que tengo 15 años estudiando la Biblia, todavía no sé explicar. Ah, se dejó pasar, viejo. El que se descuida pierde. Pedro le pasó por un lado a Juan. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en esto. No es que seamos egoístas, todo para nosotros. Ah, pero en este caso hay que ponerse mosca, viejo. Hay que estar alerta. Si usted no ha avanzado mucho, se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí y otros lo van a pasar. No es que es malo que pase, no, es bueno. Pero vamos a procurar nosotros avanzar también. No nos quedemos solamente mirando como los toros de la barrera ahí, desde lejos. No, tenemos que avanzar un poco más. Si hoy Dios nos ha dado cosas grandes, queremos más. Queremos que estos matutinos se oigan en toda la tierra, en los diferentes canales, por satélite, por internet. Bendito sea el Señor, pues porque no nos conformamos con lo que tenemos. No, Señor,
o que de repente aparezca otro y nos pase. Pero mira, la luz del mundo empezó y se quedaron atrás. No, Señor. Nosotros, el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola. Hermanos queridos, va a llegar tarde. Preocúpese en llegar a tiempo. Y dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido, primero. Fíjense, llegó primero al sepulcro. Usted llegó primero al evangelio y hay otro que lo pasó. Tiene 20 años en el evangelio y todavía no sabe hablar de un versículo. Y hay otro que se entregó ayer. No, hombre, y son elocuentes. Nos asombramos a veces aquí con las dinamitas. Y muchachos que nos ayudan a predicar aquí, son muchachos recién nacidos comparados conmigo, pues. Hermano, pero ¿cómo? Yo me quedo con la boca abierta. No, yo mejor no hablo. Porque esta gente habla demasiado bonito. Cuando vemos las dinamitas, hermano, dinamitas que solamente se han conformado en hacer arepas, atender allá en la casa. Cuando llegan aquí se olvidan las arepas, se olvidan las caraotas. Y entonces empiezan a buscar en la Biblia a ver qué es lo que van a decir. Hermano, no nos quedemos en el aparato. No nos descuidemos porque nos van a pasar los que vienen atrás. Nosotros debemos ser cabeza todo el tiempo. Que los que vengan atrás nos tomen como ejemplo a nosotros. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, el verso 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Hermanos queridos, habían oído bastante. El Señor se los dijo varias veces que él iba a resucitar y no lo entendían. Y ahora cuando consiguen eso vacío, entonces se asombran. Ah, hermanos queridos, no nos asombremos de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo con nosotros. El Señor ha prometido para nosotros llevarnos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, hasta que veamos a Dios en Sion. Pero hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar en el nombre del Señor Jesucristo. No nos quedemos como otros que se han quedado, pastores que se han quedado en el camino. Pues usted y yo estamos llamados a no detenernos. Las dinamitas adelante, los jóvenes adelante, los adultos adelante, todos hacia adelante. Que Dios les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me toca el verso 3 y siguiendo la secuencia que dice la resurrección. Y dice así: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. A mí me llama la atención allí, dice que ellos, Juan salió, corrió a prisa, dejó a Pedro atrás. Pero algo que me llama la atención allí fue que él llegó y no entró. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Usted que Dios lo ha llamado a un ministerio grande, que le ha dado un cargo, tal vez de presidente de jóvenes, tal vez como con pastor, como pastora, jefe de misión. Gloria al Señor. ¿Dónde está entrando usted? Tiene que poner mucho cuidado. Nosotros como creyentes tenemos que poner mucho cuidado. Cuando ya nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, podíamos ser incrédulos, pero esa incredulidad tiene que salir de nosotros. No tenemos que tener miedo a lo que el Señor nos mande. Amén. Aquel hombre corrió a prisa, pero él no entró. Pero poco tiempo Pedro llegó detrás de él y él entró. Él solamente, Juan se asomó y no entró. Pedro llegó y entró y vio los lienzos ordenados allí, que el Señor lo había dejado ordenado. Esta enseñanza es tan poderosa en esta mañana para que el que ande caminando desordenadamente ordene su vida. Amén. Ordene sus pies. ¿Dónde está metiendo usted sus pies? Ordénese todo, de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Amén. Porque ya no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Hacemos la voluntad de Dios a través de la Sagrada Escritura.
Él nos ha llamado con un propósito grande, para que nosotros llevemos fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Porque Él nos ha llamado con ese propósito, hermana y hermano. Usted que tiene tanto tiempo en el Evangelio y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Y por qué a ella que tiene 2 días, 2 semanas, 1 mes? ¿Por qué le dan participación? ¿Por qué ya lo tienen en un puesto? Porque esa persona se ha consagrado para el Señor. Sin consagrarnos no vamos a poder subir y avanzar. ¿Usted quiere un consejo en esta mañana? Pues déjese guiar por el poder de Dios, a través de las Sagradas Escrituras. Séale fiel a Dios y séale fiel a su pastor, a su pastora. Ayude allí en su congregación y verá que al poco tiempo Dios lo va a escoger a usted, sea mujer o sea hombre, para algo importante allí en la congregación, para que usted vea la gloria de Dios. Yo veo que, yo me llama también la atención allí que Pedro siempre, él era como salido, ¿verdad? Pero el Señor lo bendijo. Amén. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Yeah. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios. Juan capítulo 20, versículo 5 dice así: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Gloria al Señor. Vemos que aquí, gloria al Señor, el amado de Jesucristo, que fue Juan, bendito sea la gloria del Señor, vio los lienzos, mas no entró. Bendito sea la gloria del Señor. Vemos que se le olvidó lo que el Señor Jesucristo le había anunciado, que Él resucitaría al tercer día. Bendito sea la gloria de Dios. Pero no velaron en ese entonces. Bendito sea la gloria del Señor. Vemos que tenemos que ver y creer. Bendito sea la gloria de Dios. Es un Cristo vivo, es un Cristo resucitado. Bendito sea la gloria del Cristo que vive. Bendito sea la gloria del Señor. Dice, yo vi el milagro en mí. Gloria al Señor, lo que Jesucristo hizo en mí, un milagro maravilloso. Gloria al Señor. Y yo creí. Y estamos aquí predicando la palabra. Gloria al Señor. Como gloria al Señor, como señal. Bendito sea la gloria de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Agradecidas del Señor, que el Señor me tiene aquí. Bendito sea la gloria del Señor, predicando su palabra. Por eso debemos mirar al Cristo vivo, mirar a un Cristo resucitado. Gloria al Señor, que nos dio su vida por nosotros y que murió en la cruz del Calvario. Gloria al Señor por nosotros. Entonces debemos estar agradecidos y debemos de ver y creer un Cristo. Amén. Que el Señor me les bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. San Juan 20:6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña que son dos mejor que uno. Vemos dos hombres aquí que anduvieron con Jesucristo, caminaron con Jesucristo. Para los dos era la promesa, hermano, de ver la gloria de Dios, que Cristo se levantó de esa tumba victorioso. Vemos que sí, los dos corrieron juntos, los dos llegaron al sepulcro, pero uno fue más avispadito que el otro. ¿Por qué? Porque no solamente miró de lejos, sino que entró allí, miró, entró a donde estaba y miró, dice que vio los lienzos. Gloria al Señor. Hoy en día la carrera, Pablo dice que corramos la carrera con paciencia. Hoy la carrera no es para ir al sepulcro, hoy la carrera de nosotros es para llegar al cielo. Pero ¿será que nos vamos a detener en la puerta cuando lleguemos al cielo? No. La promesa es que vamos a entrar en el reino de los cielos. Estamos corriendo esta carrera con paciencia, con amor. Se nos ha prometido un reino, se nos ha prometido vida eterna. Pero andamos caminando dos. Unos ha llegado y otros escogidos. Siempre seamos de los escogidos, hermano. Siempre seamos del que hay que orar, yo oro. Hay que limpiar, yo limpio. Hay que hacer esto. Allí anúnciese. Hay una palabra que dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Sí, ciertamente. Pero debemos hacer avispadito. Los dos corrieron, pero uno entró, hondó más allá adentro. No se quedó afuera. Vio la gloria de Dios. Si quieres ver la gloria de Dios, no te quedes solamente en la puerta, amigo. Entra al Señor, entra a Jesucristo. No te quedes en la puerta. Mira la gloria de
Dios con tus propios ojos. No solamente asómate a la iglesia, ay, para ver qué es lo que están haciendo los evangélicos, porque es que se caen, porque es que brincan, porque es que lloran. No, entra el Señor, que el Señor entre en tu vida en esta mañana. No te quedes solamente oyendo o que otro te eche el cuento. Entra el Señor, entra allí a la iglesia y gozarás de vida eterna, gozarás de la paz de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué buena palabra la de hoy, gloria al Señor. Qué bueno, cuando yo llegue al cielo voy a decir a Juan Tocayo, ¿por qué te quedaste afuera, vale? ¿Por qué no entraste, chico? Pero es importante porque Juan vio los lienzos, Pedro avanzó y vio también el sudario. Hay veces que lo que yo no veo, lo ve el hermano Argenis. Siempre Dios nos muestra así. Cada uno va descubriendo cosas nuevas en el Señor. Lo que yo no veo, lo ve mi compañero. Nos complementamos. Y eso es importante, ¿no? Juan vio los lienzos, pero Pedro vio los lienzos y vio también el sudario. No es que Pedro sea mejor que Juan o Juan mejor que Pedro, sino que nosotros tenemos que vernos como un complemento. Lo que le falta a uno, lo tiene el otro. Que Dios nos ayude. Por eso vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a arrepentirnos. Vamos a decirle: Señor, yo no quiero quedarme en la puerta. No, Señor. Yo quiero avanzar. Yo quiero ir más adelante. Yo he visto bastante tu gloria, pero yo quiero verla más. Yo quiero ver más cosas grandes de parte de ti. Entonces tenemos que arrepentirnos, porque por si acaso hoy les hemos hablado de la palabra, no se le ha hablado otra cosa, no se ha hablado de chistes, nada de eso. Le hemos hablado de la Biblia, la palabra del Señor ilustrada para que la entendamos bien. Así que el que no entendió, seguro que va a entender. Así que vamos a poner la mano en el corazón, aquí en el pecho. Vamos a pedirle perdón al Señor por todas las maldades que hayamos hecho, porque nosotros queremos entrar a la presencia del Señor. Queremos estar listos para cuando el Señor venga. Él resucitó, está vivo y Él dijo que volvería. Así que yo quiero estar listo para ese día maravilloso cuando venga el Señor a buscarnos. Diga conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, gracias, porque he oído una vez más que tú resucitaste. Yo lo creo, Señor. Que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis maldades. Señor Jesús, también creo que has resucitado para darme una nueva vida, la cual la recibo con alegría. Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, yo quiero servirte. Quiero predicar tu palabra. Quiero ser un testigo del poder que tú nos das. Señor Jesús, ayúdame para ganar a mi familia para ti. Ayúdame para ganar a mis vecinos. Señor, gracias. Yo soy salvo por ti, mi Señor. Porque tú me perdonaste. Me limpiaste con tu sangre. Y me declaro salvo. Desde ahora y para siempre. No vuelvo más al mundo. No vuelvo más al pecado. Soy nueva criatura. Me declaro Hijo de Dios. Desde este momento en adelante. Gracias, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Y amén.